¿Y no hay nadie? ¿Qué hora es, chicos? Fabián, ¿qué hora tenés vos? Y 22. Ah, bueno, yo no lo puedo creer esto. ¿Y el resto? ¿Nadie vio el personal que tiene que estar acá trabajando? Yo no puedo creer, ¿no? La verdad que esto se creen que la televisión es ganar minas. Bueno, más o menos. Yo no puedo creer, ¿eh? La verdad, no puedo creer que estos tipos... Chico, ¿qué haces ahí, Matías? ¡Matías! ¡Cato! ¡Ey! ¿Qué? Vamos a laburar, querido. ¿Qué haces ahí? ¿No es feriado hoy? No, ¿qué feriado? Feriado es el lunes, querido. Claro, está... Andá para laburar. Pero, ¿querés saber a qué hora hoy? No, ¿a qué hora? Andá a laburar. Mirá los pantalones que te pusiste. Anda a laburar. No era feriado hoy. Gabriela, lo único que te voy a decir. ¿También hay que trabajar hoy? No, lo único que te voy a decir, no le des bola. El tipo se piensa que es el Golden Boy. ¿Qué haces, Azul? Mira, ya que estoy, puedo recorrer el camarín, vengan. Vamos a recorrer los camarines, ya que estamos. A ella no le gusta. Estamos en vivo por todas las instalaciones de QM Noticias. ¿Cómo le va, Azul? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, Azul tiene una de las más lindas sonrisas que tiene. El camarín. Esto es donde venimos a maquillarnos, de alguna manera. ¿Cómo de alguna manera? ¿No? Sí. Vamos. Azul me mira como diciendo, salí acá, forro. Vengan. Vengan, porque ya que estoy acá, vamos a ir a la radio en este momento. No sé quién puede llegar a estar, ¿eh? No sé quién puede llegar a estar en la radio. Seba, permiso. Buenas. ¿Están saliendo? ¿Ya están al aire? Estamos al aire. ¿Están al aire, sí? Seba es el productor de Martín Stremiski y que debe estar... ¿Viene el bebé? Viene el bebé, no sé a qué hora. Está complicado el tema del horario. Alexis es el operador. ¿Tenemos ahí luz o estamos complicados con la luz? Atención. ¿Se nos ve? Está el pelado Permiso. Castro sí. entrando al estudio buscando gente, algo que yo también estoy haciendo. Sí. Yo estoy buscando a mis compañeros de trabajo. Sí. Estás buscando compañeros de trabajo. Estamos en vivo para la tele. Estamos en vivo para el canal 33 en la ciudad de La Plata. Sí. UM Noticias. Pedro, Martín, ¿cómo estás? Me acerco con el micrófono para que... Yo también. Sí. Yo puedo utilizar este de último. Estamos muy cerca, me da un poco de impresión el tema. Aníbal, ¿todo bien? Sí, estamos en vivo no solamente para el canal, sino para la radio. ¿No viste un conductor de radio? No lo vi, recién pregunté. Sí. ¿Lo ponen por consola? Bueno, dale. O sea que puedo hacer un ratito el programa desde acá, el dueño de las noticias. Ale, ¿tenemos micrófono al pelado? Sí, dale. Bueno, perfecto. Yo estoy buscando a mi gente. Yo estoy buscando a la mía. Yo no tengo nada tuyo, tampoco tengo nada mío. No, al único que encontré fue a Matías Catogio, que estaba volviendo ahí con las chicas de recepción. Sí, pero después, ahora ya está... Hoy temprano y los dueños del circo estaban todos. Estaban, pero desaparecieron. Pero no se fueron para... Porque como tienen función hoy a la noche, tienen que concentrar ellos. ¿Tiene el micrófono al pelado Castro prendido? Ahora sí. Tienen que concentrar ellos, por eso se fueron. Estaban todos aquí y se fueron. Desaparecieron como arte de magia. Bien. Ahora sí. Ahora te voy a escuchar. Está complicado. Y vos decís que Bebe Sanso se fue a la función. Bebe Sanso se va. El Bebe se va para la función del dueño del circo. Para la función del dueño del circo. Sí. Yo no tengo los míos, vos no tenés los tuyos. Sí. Bueno, pero por lo menos compartimos Martín, un poco. Martín, claro. ¿No? Todo eso. Sí, compartimos un poco. Tengo un curso de Bárbara para ofrecerte. No sé si te sirve. Te agradezco. Y medio cómo está vestido hoy. Sí. Enfocalo en el ruso. Mirá cómo está vestido. Esa bermuda. Ese es gerente de programación. Sí. Parece un Yozapa. Me parece que es modelo 98 la bermuda. La bermuda, aparte. ¿1998? Sí, bermuda lo Tom Sawyer. Sí. Es muy fea. Increíble. Y muy fuera de tiempo. Bueno. No sé qué decirte. No te puedo ayudar. No tengo nada. Lo tuyo no tengo nada. Bueno, me alegro mucho. No tengo nada. Me alegro mucho lo que me dices. ¿Cómo está el dueño? ¿Cuál de todos? Bien. El de las noticias. ¿Sí? Bien. Te noto mal. Anda, este mate. Sí. Estoy mal, pero. Sébate. ¿Anda seguro? Sí. Está, bueno. Ya sabes, a ritmo radio. Martín, ¿yo hay alguna información? Porque no tenemos nada nosotros. No, yo tampoco. Estamos complicados. Yo Sebastián, tampoco tengo nada. Sos el único productor que está dando vueltas. Sí. No hay nada, posta. Es muy buen productor. Es muy buen productor, Sebastián. Yo no puedo creer esto. Yo tengo el pelado Castro que es imposible que pueda sostener el programa de televisión y se viene a tomar mate acá antes. Esa es básicamente la situación. Porque se le fueron todos los muchachos que laburan con él. Sí, entonces vine a requerir una mano tuya. ¿Me tomo ¿Está bien el mate o no? Sí, así más se me comiste. ¿Te comiste la factura que trajeron o no? No, porque yo lo que dejan del otro programa no toco nada. Me dejaste bastante ordenado la mesa hoy. Te agradezco. No me di cuenta. No es común. Chao, Martín. Chao, suerte. Bueno, seguimos. En la caminata. Gracias, chicos. Permiso. Gracias. Muy amable. Acaba de llegar Nati Maugeri.
Ahí va. ¿Ves? Ya había llegado temprano, ¿no? Venga, venga, vamos a seguir recorriendo. Vení, Aníbal. Seguimos. ¿Acá está todo bien, muchachos? ¿Están todo bien? Tranquilo. Mati, ¿está bien vos? Perfecto. ¿Sí? El mejor momento de mi vida está pasando. Bueno, vamos a ir acá a donde está. ¿Podés subir? ¿Estás bien para subir? Subimos con Aníbal. Sí, estamos en vivo. Hola, chicos, estamos en vivo, ¿eh? Así que cualquier cosa que pueda llegar a pasar, escondan la cara si está alguno haciendo algo que no se debe también, ¿ok? Están trabajando, acá están trabajando los chicos. Están en plena tarea de laburo, o se hacen lo que están en plena tarea de laburo. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué hace ahí? Estoy laburando para vos. ¿Qué hace ahí? Bruno. ¿Se quedan un ratito? Sí. Sí. Mejor me hablar de ciertas cosas, ¿no? Dios y la Virgen, vamos para abajo. Chau, chicos, hasta luego. Están todos con auriculares porque están grabando, qué sé yo, qué carajo están haciendo. Están editando. Ojo cuando bajes. Ahí está. No voy a ir allá al control porque ya estamos. No. Pero recorrimos un poquito el canal para que ustedes vean también la cantidad de gente que está laburando aquí y para que vean todas las cosas que están haciendo acá en QM Noticias. Por ser día viernes, nos tomamos ese changüí. Aparte, estamos buscando los nuestros. Vaya a saber dónde estarán. Al único que encontramos fue al señor Matías Catogio, que de esta manera lo presento porque hoy también hay deporte. Hoy también hay deporte, Martín. Se termina o empieza a terminarse la fecha número 19 del torneo de transición, por lo cual tengo que marcar que Estudiantes y Tigre a las 18:10 van a abrir esta fecha que va a durar una semana, porque va a terminar el domingo 14 cuando o River o Racing se coronen campeones. Lo distinto del deporte y más disport con las lobas, todo eso en el dueño de las noticias. Vamos, todavía tenemos muchas cosas para este día viernes. Está más que claro que hoy es un viernes de fin de semana largo. Sí, Martín. ¿No? En el cual yo la gente pensé ya que hoy es el feriado. ¿Cómo? Yo pensé que era hoy, pero no, hay muchos que se deben pensar que hoy es el feriado. Mucha gente ya está viajando por las diferentes rutas de la provincia de Buenos Aires. Algunas rutas están bien, otras más o menos. Lo que vale un peaje hoy en la ruta, que haces la ruta 2 y te querés matar. Vas por la ruta, aparte es un quilombo la ruta 2, es un quilombo. Yo no entiendo a veces cuando todos nos quieren fin de semana largo y nos vamos todos. Es un quilombo la ruta 2 o las rutas interbalnearias, ¿no? ¿Sabes lo que me pasó en la ruta 2 el otro día? No, desconozco. Salí un jueves a la mañana hacia la costa atlántica y el precio del peaje era uno. Volví un domingo a la tarde y era otro. ¿Te acordás del precio del peaje? Sí, 24 y 38. Perdón, señorita, perdón. 24 la ida, Martín, che, un jueves a la mañana. Sí. 38 un domingo a la tarde que estaba volviendo. Una pregunta más. Sí. ¿Hiciste la BTV? Sí. ¿Tenés la BTV? En enero, sí. Al día. Al día. ¿Cuánto garpaste? ¿Te acordás? 2.40 y pico. 2.45 por ahí. ¿Qué? ¿Cuánto pagaste? 2.45. Y cobro bien yo acá. ¿Qué tiene que ver? Pero la BTV no tenés que pagar. A vos no te dije, a ver, tráigame el recibo de sueldo y a partir de ahí le cobro. La puedo bancar, la puedo bancar. Con lo que cobro acá, tío. Está bien, bueno, pero 200 y pico de pesos, eso es una mentira, muchachos de la BTV, dejémonos de joder. Y si te paran, te secuestran el auto, si no tenés la BTV. Sí, o te multan, habría que ver. Increíble, como increíble, muchachos, dejémonos de joder. Hagamos la BTV, pero gratis. No tenemos que pagar, hagamos la BTV gratis. No queramos recaudar. Si para lo único que sirve es un impuesto recaudatorio, ¿para qué carajo sirve si no? Y para darle trabajo a los que están ahí, está claro, pero que les dé trabajo a la provincia de Buenos Aires y que no nos saquen la plata a nosotros. Así que, de todas formas, tienen que hacer la BTV porque si te paran te pueden secuestrar el auto. Eso está claro. Te piden registro, cédula verde y BTV. Cualquiera. El seguro, bueno, el seguro es lógico, ¿no? El seguro tenemos que tener todos. Eso está más que claro. Bueno, 32 minutos tenemos de las 5 de la tarde. Bonacera, Buenos Aires. Bienvenidos al dueño de las noticias. Ayer se abrió la temporada de verano en el partido de la costa. Así que hubo un montón de gente y demás. ¿Tenemos también eso? Vamos a poner algunas imágenes de eso, me lo dice Camilo, mi productor. ¿Así abrió? También abrió el Miramar. Mirá, búscame esto. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer... Ahí estamos viendo gente que hace windsurf, ¿verdad? Surf. Eso es surf. Surf. Surf, perdón. Eso es surf. Ahí estamos viendo, pero aquí... Algunas de las imágenes. ¿Te ayudo en algo? No, nada, nada. Ah, bueno. Tranquilo. Estamos verano en el partido de la costa.
Y así se abrió, mire, uno, dos, bastantes surfistas dando vuelta. Ahí tenemos, plena inauguración de la temporada veraniega, que se adelanta cada vez más. Ahora aprovecharon el feriado para decir, bueno, a partir de este momento, a partir de los primeros días de diciembre, ya inauguramos la temporada de verano en distintos lugares, en distintos puntos de esta costa atlántica. Tenemos muchos chicos haciendo surf. Un deporte que siempre, siempre me gustó hacerlo. Siempre quise hacerlo. Y todavía no... No pude. ¿Vos querés hacer surf? Sí. Sí, señores. Bueno, yo no sé si anda mi micrófono. Sí, sí, se escucha perfecto. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah, perfecto, bien. Porque entonces es la cucaracha que no anda. Yo estoy escuchando a Martín Strelitzky por acá. ¿La radio? Sí. ¿Dónde estabas recién? Estaba escuchando la radio. Tengo un lío de cosas, chicos, que ustedes no se imaginan, no se imaginan. El lío de cable que tengo ya no lo puedo ni siquiera poner. ¿Vos querés hacer surf? Yo quiero hacer surf. ¿Algún día fuiste, sabés, profesor de surf o algo? Ni idea. No tenés ni idea. Para eso está el Mate Sport, ¿no? Ajá, pero el Mati Sport es un poroto. El Mati Sport la tiene adentro. No, ¿por qué? No. Porque... ¿Ustedes quieren aprender a hacer surf? Sí. Vamos a poner algo del pelado se anima. A ver. Haciendo surf, míralo. En este caso con la escuelita de surf vamos a tratar de enseñarle a la gente que aprenda a surfear y yo también a pararme en una tabla, cosa que veo bastante difícil. Para las 20 entonces, hoy el pelado se anima. Estamos con el instructor de la escuelita de surf y aquí estamos en Costa Azul para saber quiénes pueden venir a hacer surf aquí en la playa. ¿Cómo te va, Dani? ¿Bien? Muy bien, acá estamos en la playa disfrutando del día. Hoy estuvo bastante soleado, ahora parece que se viene una tormentita, pero igual todavía se puede, está lindo, el mar nos va a acompañar bastante bien hoy. Y para hacer surf, digamos, ¿tiene que haber viento? ¿Tiene que estar feo? ¿Cómo es? Porque yo veo a los pibes que cuando está feo salen todos al mar. ¿Por qué? Y las condiciones, me parece que acá siempre se da por el tema de vientos. Si hay mucho viento y en un momento calma, el mar se acomoda y ahí es el momento en que tira, ¿no? Una buena ola para surfear, para nosotros. Igual para aprender, para el aprendizaje, el mar de acá, el Atlántico es especial porque no son olas grandes, son olas pequeñas. Entonces los chicos pueden aprender a cualquier edad. ¿Quiénes? A ver, ¿quiénes pueden venir? Lo hacíamos a cualquier edad. Hicimos a principio de año para el Pato Galván cuando estábamos en la playa. Por eso digo, abrió la temporada y ahí estábamos nosotros. Del agua, y por lo general nos llevamos surfeando. ¿Vos pensás que yo me puedo parar en una tabla y surfear? No tenés chances. No tenés chances, Y después. ¿Tienen que saber nadar? Lo posible sí, para ir atrás. Después lo que es orilla, está con el instructor, con el agua. No tenés chance para jugar vole. Hoy estuve con un jugador profesional de vole. Sí, salieron subcampeones los chicos de Boca. Sí. Perdieron contra Lomas 2-0. Hacer surf y pararme en la tabla. En el Polideportivo Morón. ¿Puedes aprender el mismo que perdieron las Lomas? Exacto. Partido anterior. Un poquito de destreza, un poquito de ganas, se puede enseguida. Enseñamos la técnica y arriba. Ok, perfecto. Dijo destreza y ganas. Ganas tenemos, destreza todavía no lo sabemos. Bueno, Dani, ¿qué pasa si, por ejemplo, un hombre grande, con panza, de repente, casi sin pelo, viene y te dice, mirá, quiero aprender, quiero hacer surf, algo así como Kenny Reeve, Punto Límite? Y no hay problema, tenemos el equipamiento, te damos un traje, tenemos la tabla que es la grande. Estamos viendo ahí y nos estamos riendo un poco de las cosas que hacíamos en el verano, pero que este verano seguramente vamos a estar haciéndolas también, ¿eh? Están las ganas de que puedas pararte, ¿no? Aníbal, ¿crees que me puedo parar en una tabla? Una tabla para gente más pesada. Bueno, Claudio, no importa, aquí estamos en el desafío. ¿Te parece que me puedes enseñar a mí a hacer surf en el día de hoy? Sí. Fabián es el único que me tiene confianza y me tiene fe. Sí, cómo no. Pero otra cosa, pelado. Señoras y señores, tan, 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 tan. Martín Castro hoy va a aprender a hacer surf. El pelado se anima. ¿Te parece que me puedes enseñar? Sí, de una. ¿Me puedo parar en la tabla en el día de hoy? Yo creo que sí. Te tengo mucha fe. Vamos, con fe y esperanza. Hoy el pelado se anima. Gracias. Y ahora sí, el pelado se anima. Ya estoy con el traje de Aquaman. En este momento me aprieta un poco, ¿eh? ¿Sí? Está perfecto, me podrían haber puesto una media en el lugar, pero bueno, no importa. Dani, mirá cómo estoy. Papá,
Te paso el trapo hoy, ¿eh? Quédate tranquilo. Señora, ¿se puede aprender? ¿Usted confía en que yo puedo hoy aprender a ser surf? Sí. ¿Sí? ¿Confía en mí? Confío en usted y porque mis hijos hace 4 años que están en esta escuelita y se pararon desde el primer día. Ok, perfecto. ¿Usted confía en que puedo ser? No soy el marido, así que no la puedo desmentir. Ok, tienen acciones aquí en la escuelita de surf, con lo cual voy a poder hacer entonces. ¿Ningún problema? Ningún problema. Ningún problema. Chicas, ¿ustedes advierten que puedo yo hoy pararme y hacer surf? Sí, cómo no, pero todos por el profe. Sí, por el profe, no por mí, ¿eh? Quédense tranquilos. ¿Esa tabla para quién es? Esta tabla es para mí. Ok, señoras y señores, el pelado se anima, se va al agua a hacer ser. Daniel, ¿cuál es el segundo paso que hay que seguir? Bueno, ahora te voy a explicar lo que vendría a ser la técnica para que se te sea un poco más fácil pararte adentro del agua. Ajá, ¿cuál es la técnica ahora? A ver, explícamelo a mí y a todo el mundo. Nosotros ahora nos acostamos. Nos acostamos, esto va a ser muy difícil, ¿sí? ¿Y entonces? Mano siempre a la altura del pecho. Mano a la altura del pecho. A la altura del pecho, ahí. Giramos un poquito la cadera y apoyamos el pie de atrás. Levantamos los brazos y pasamos el de adelante. Y ahí nos ponemos en posición de ser. Ah. Posición de ser vendría a ser rodillas flexionadas y hombros hacia adelante. Nunca estirarse. Porque esto te quita equilibrio arriba de la tabla. Siempre los hombros derechos. ¿Sí? Okay. Siempre los hombros derechos. Yo estoy un desastre para esto. Pero bueno, vamos a ver cómo es lo que podemos hacer. Hombros derechos, ahí estamos bien, más o menos. Sí, ahí va joya. El equilibrio, siempre las rodillas. Flexionar, equilibrio, flexionar, ahí. ¿Sí? Segundo paso, tercer paso. Tercer paso, al agua. Bueno, chicos, aquí terminamos la nota, me parece. ¿Creen que puedo surfear? Claro que no, ¿no? No tenés. Puede verte correr. Dijo el profe, en el agua es más simple, así que Pato, el pelado se anima y hoy se para en una tabla de surf. Dani, teneme fe. Y vos también. Un frío, sí, ese día. La lluvia, dijo. Bastante prolijo, muchachos. Los quiero ver a ustedes ahí, ¿eh? Bastante. Te quiero ver a vos ahí, querido, ¿eh? Surfeando. Ningún tipo de inconveniente. Y haciendo ese tipo de cosas. ¿Me llevas? A ver, vamos. Así estábamos. Increíble, no damos más. A partir de este momento, gracias, Dani. ¿Me pude parar al fin y al cabo? El pelado cumplió con la promesa, ¿no? Sí, la cumplió, se paró. Aguantó un ratito. Demasiada destreza, ¿eh? Era difícil, muy difícil pararse. Había aguas vivas, tiburones y había un montón de cosas más que tuve que esquivar. Pero bueno, ahí estamos, para el programa del Pato Balbán. El pelado se anima, se anima. ¿Todo eso había? Cumplimos, sí, señor. En la tabla de surf. Mañana que nos toca, vayas a ver uno. Gracias, Dani. ¿Dónde está la escuelita de surf? En Alberdi Costanera, Alberdi Playa. Todos los días, desde 10 de la mañana hasta que se pone el sol, siempre con los chicos se quedan acá divirtiéndose con nosotros. Ok, cambiamos de rol, señoras y señores. Se queda Dani haciendo de notero. Yo me voy al mar. Perdón, ¿de qué te reís, boludo? Qué poco serio. ¿Qué poco serio eso? ¿Viste lo que quisiste hacer? ¿Qué? Me paré en la tabla, eso para que vos sepas. Te caíste. Te caíste. Pero si nunca llegaste a hacer algo por el estilo. ¿Cómo? Pero no llegué, pero ya voy a llegar. Voy a paso firme yo. Voy a paso firme, por ejemplo, yo voy al Mati Sport. Por ejemplo, tengo tabla, tengo distintos deportes hechos y demás. Hice volei con las lobas, la pasé mejor y mi chica más linda, mirá. A ver. Buenas. Paula. ¿Qué tal? Matías, mucho gusto. ¿Cómo andás? ¿Bien vos? Bien. Las lobas tienen que estar en el Mati Sport, obviamente, con tremenda cantidad de victorias consecutivas. No pueden faltar. Son las representantes de la provincia de Buenos Aires. Por eso quería hacer volei con ellas. Y obviamente, tocarlo con vos. Si querés aprender, acá las tenés. A ver.
Acá, mira, justo. ¿Me puedo enseñar algo? De todo, lo que quieras. Son las campeonas, viejo. ¿La pose cuál es? Ahí. Sí, siempre agarrando un pie. Perfecto. Sí. ¿Siempre la izquierda? Pose canchera. O según como sea, o según con la mano de pez. Claro, según la mano de pez. Perfecto. Y siempre arriba y adelante. Porque si no, haces esto. Es lo mismo que si estás en el aire. Con la palma de la mano. Dura, como si tuvieras una pared. Pegale y no sigas el movimiento, tenés que cortarlo. Pero con la izquierda soy muy inhábil. No. ¡Dale! Ay, no me tuve fe. Ahí va, mirá. Cuando saca en salto es sí. Tener la pelota bien adelante, estirar bien el brazo y andá haciéndolo vos. Quieras. Vamos a otra parte. La pelota adelante. Y para que no te arquees y te haga mal la espalda. Y ahí apuntas donde vos querés. La pelota adelante. Está muy bien. Siempre adelante, arriba adelante, así no te haces mal la espalda. Y que flote, pegale plano. Bueno, y cortar movimiento. Dame un mini puntaje en saque, del 1 al 10. Un 10. Contame cómo recibo a Cambole. Las piernas abiertas, ¿ancho rodillas? Hombro? Sí. Rodillas abajo, cola bien abajo. Perfecto. Hombros hacia adelante. Sí. Bien extendidos. Ahí. Y se le pega con el antebrazo. Con el antebrazo. Con esta parte acá. Sí. Magnífico. Y se desplazas con el paso lateral. Para adelante y para atrás. Ahora. Apuntando con los hombros al centro de la cancha. ¿Para quedarme? Claro. Bien, esa recepción es doble positiva. Perfecta. Vamos, dale. Ahí. Perdón, para la mía. Perfecto. ¿Puntaje en recepción? Por la donde la dejaste, 8. Son tres pasos entonces, ¿no? Estamos de vuelta. Te sigo. Es como que acompañás las piernas, sí, con los brazos. Para el impulso, para saltar. Arrancás vos. Ahora guardamos, ¿ves? Ah, es todo. A ver. Uff. Ah, uno más, dale. Dale, confío. ¿Cae en el piso? Bueno, bien. Se te salieron todos los dedos, pero no importa. ¿Quién es la integrante de la selección sub-23? ¿Vos? Tatiana Vera. Manejalo vos. Alias Tati. Dale, dale. ¡Ey! ¿Estás bien con los pasos? El bracito ahí un poco descoordinado, pero no importa. Bien. Te cuesta coordinar las piernas con el brazo, pero... Es la primera vez. Bien, muy bien, por eso te digo. ¿Bien? Las piernas muy bien, el brazo por ahí te costaba coordinarlo, pero... Bueno, en este... Ahora remate. Este mini puntaje en remate de 1 a 10. Y un 7, un 8. Te faltó mejorar el bracito ahí un poco. Qué duras son las chicas de gimnasia, por favor. A mí me parece que te queda una situación más, sí, en el ¿cuál? Juego que la tenés defensa. Que pasar. La defensa. Mirando la pelota, tenés que sacar la pelota que sea. Llega allá, acá, tenés que revolcarte por todo el piso. ¿Y esto lo entrenan? Sí, ¿querés que te hagamos una demostración? Dale, las veo. ¿Les gustó la cámara, no? ¿Les gustó todo esto, no? Una coca por volver a hacer este ejercicio. ¿Y después de esto cómo quedas? Esto no estaba en el libreto. Esto no estaba en el guión, no decía nada de defender. Yo vine a hacer... Es el vivo, el minuto a minuto. ¿Cómo se llama esto? ¿Qué es? Así esto? Llegamos. Defensa. Como defender. ¿Y por qué agarran toda la pelota? Escuchame, estoy en todas pelotas, tengo un miedo. ¡No, me las pasan a mí! ¡No seas llorón! ¡Eh! ¡Dale! ¡Eh! ¡Dale! 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 ¡Dale!
Vos tenés que hacer un puntaje general. Que peluca y calza, mañana entras en el banco. El próximo partido para los playoffs, por ahí, estás en adentro de las titulares. Peluca para ser más femenino y una calcita para que te pongas la camiseta. ¿Cómo me quedaría? Hermoso, con esos ojos, mira. Te ponemos al lado de Tania y encandilamos al contrario, ya ganamos. Y así nos vamos. Este es el mejor final. No, no, venga. Este es el mejor final. Venga, venga, júntense acá. Es el mejor final en la historia de todo el Mati Sport. Chao. Chao. ¿Ves? Te pasé el trapo. El trapo te pasé. ¿Se dio cuenta, señora? Díganle al muchacho este. Mirá, mirá todo lo que dice. 9 en Canguyam, 8.50 ahí en Vole con las Lobas, tiro con rifle aire comprimido, tuve 8, al igual que natación, golf, escalada y spinning, 7 en equitación y 6 en la primera vuelta de tiro con rifle aire comprimido. Hice de todo, no solo surf, de todo hice, mirá, 9 deportes. Fuiste a hacer vole con pantalón largo. ¿A dónde se vio menos volei que Matías Catogio? ¿Pero qué? ¿Que haya con calcita? No, calcita no, pantalón corto, vamos a hacer deporte. ¿Cómo vas a ir en pantalón largo? Pantalón largo, así todo, así fue bastante bien. 8.50 me puse. Ah, sí, te ponen 8.50 porque le llevaste la cámara a la chica. ¿Por qué? Porque le llevaste una cámara, entonces la chica te tiene que poner un puntaje. Le gustó el tema de la cámara después, ¿viste? Ya querían hacer defensa, ya querían hacer otras cosas. Les encantó, parece. Escúchame, ¿qué haces esta noche? Esta noche voy a ver, obviamente... ¿Te espero? Obvio, y después voy a la fiesta de Gaby Engel, que me invitó. ¿Cómo fiesta de Gaby Engel? Sí, hace una fiesta, un boliche me invitó. ¿Gaby Engel hace una fiesta? Sí. ¿Ojalá? Sí. Ojo. ¡Gabriela Engel! ¡Gaby! ¡Engel! ¡Engel! Hola. Pero estoy en vivo, querida. ¿Puedes venir? Ven. Venga. Engel. ¿Usted hace una fiesta? Sí. ¿Es suya la fiesta? Sí. ¿Querés ir? 35 pesos la preventa. Es una fiesta, ¿viste? ¿No te vendí yo? Sí. ¿Hace una fiesta? Matías. Escúchame. La última fiesta que hicimos éramos tres. No, Martín, no. No, Martín. Bueno, deme el chivo de la fiesta. ¿Puedo decirlo? Sí. Ay, pero bueno, es medio tarde, un poquito tarde. Hoy todos los que tienen la plata vayan a Circus. Si quieren la preventa, me agregan Gaby Ángel al Facebook, se las vendo. 35 pesos por consumición, una ganga. ¿A dónde es la fiesta? Circus. ¿Y dónde es Circus? No me acuerdo la dirección. 59, 18 y 19. Zafiro, Simone, Gatogio. Buen fin de semana. Nos vemos. Chau. Chau, crack.